Hola, muy buenos días hermanitos y hermanitas del EMDU. Mi nombre es Yuridia Lugo y hoy les voy a hablar sobre el niño interior y cómo sanarlo. El niño interior es una muy bonita metáfora para definir nuestra propia esencia, esa parte de nosotros en donde la frescura es algo natural, en donde podemos fluir libremente por las diversas situaciones que se nos vayan presentando en nuestra vida cotidiana y sin problemas. Gracias al niño interior es que podemos sentir emociones, podemos conectar con nuestra ingenuidad y somos capaces de amarnos a nosotros mismos y dar amor a todos los demás. Existen mínimo dos tipos de niño interior: el niño interior herido y el niño interior sano. Ambos coexisten dentro de nosotros mismos al mismo tiempo. Lo único que hace que se presenten en cierto momento el herido o el sano son las diversas experiencias que vamos nosotros atravesando a lo largo de nuestra vida en el momento presente. El niño herido es aquel que tuvo una infancia un tanto difícil, que fue maltratado por las diversas situaciones que vivió, como puede ser que se sentía aislado de su familia, tal vez en su escuela sufría bullying, o es aquel niño que creció también demasiado rápido, tal vez le tocó ser el papá o el mamá o la mamá de sus propios padres, o bien ser papá o mamá de sus hermanos. Entonces, pues no disfrutó de su niñez, más bien ya tenía una carga emocional demasiado pesada. Pero bueno, la buena noticia es que nos tiene ahora a nosotros como adultos para ayudarle a liberarse de toda esa carga emocional que viene arrastrando, toda esa mochila que viene cargando por tanto tiempo, y pues ayudarle a que fluya. Les voy a compartir unos pasos para sanar al niño interior herido. El paso número uno es visualizarlo e imaginarlo con frecuencia. Bueno, pues esto es algo muy sencillo. Basta con sentarse, respirar, cerrar los ojos y centrarnos en ese momento de nuestra infancia en donde podamos encontrar a ese niño herido, visualizarlo sin juicios, simplemente fluir. Porque el niño interior ahí está, no hay que buscarlo, simplemente dejarlo fluir, está dentro de cada uno de nosotros. Número dos, hablarle y empatizar con lo que sufrió. Este niño herido necesita ser comprendido, necesita mucho amor por parte de nosotros. Entonces, pues bueno, ahí llegamos nosotros de salvadores para darle mimos, para tratarle bien, para comprenderle, escucharle, empatizar con él. Número 3, abrazarle mentalmente y darle todo el amor que podamos. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nosotros podemos tratar de modificar esa parte haciendo sentir a nuestro niño interior un niño especial, un niño feliz, tratar de darle amor, expresarle que sí es importante, que nos tiene a nosotros y que pues no está solo. Número 4. Realizar actividades que te ayuden a conectar con este niño sano. Bueno, pues actividades que hagan que nos sintamos felices, como por ejemplo bailar, practicar algún deporte que nos haga sentir bien, no simplemente por competir, no, que realmente lo disfrutemos, salir a caminar, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de todos los pequeños instantes que se nos presentan en la vida. Cosas sencillas como hacen los niños, como por ejemplo ver un arco iris, bailar en la lluvia, correr durante la lluvia, brincar en un charco, ver las estrellas, comerse un helado, ¿por qué no? Un chocolate, cosas simples, cosas sencillas. Número 5. Pasar tiempo con niños para inspirarte. Bueno, pues esa es muy fácil porque pues si no tenemos hijos, pues tenemos
sobrinos o tenemos vecinos o bueno, niños hay por todos lados, entonces basta solo con observarlos para darnos cuenta de cómo ellos la vida la ven desde otra manera, que para ellos todo es así como que ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! O sea, un súper regalo y es cualquier cosa mínima, ¿no? O una piedrita y es ¡ay! ¡Qué bonita piedra! ¡Está hermosa! O ¡ya viste el sol! Y o sea, eso es realmente ser niños y aprender de ellos y pues es algo muy bonito. Muy bonito. Nos contagian de felicidad los niños. Número 6. Dedicarte tiempo para cuidar de ti. No olvidemos que el autocuidado es muy importante porque pues si nosotros detectamos que traemos emociones pesadas, por así decirlo, pues las podemos sanar o en nuestro mismo cuerpo nos damos cuenta si andamos cargando con algo. Entonces, si le dedicamos un poquito de tiempo al autocuidado, pues fácilmente la vamos a poder detectar. Pero si pasamos por la vida y vamos por el mundo sin observarnos a nosotros mismos, tal vez ni siquiera lo notemos. Y bueno, para recuperar al niño interior sano, ¿qué hacemos? Bueno, pues esa es la parte más sencilla, porque el niño interior sano es un niño que es espontáneo, que disfruta, que corre, que le gusta aprender, que es creativo, que ve todo con ojos de asombro, con ojos de amor, en donde para él la vida es bella, como dicen por ahí, la vida es bella y no hay más, no hay problemas, no hay estrés, no hay nada de esas cosas abrumadoras, simplemente fluyen en amor. Entonces, pues bueno, otra cosa importante que me gustaría recomendarles es pues que no busquemos culpables acerca de que mi niño interior está herido porque mis padres no me apoyaron, mis padres me maltrataron o mis padres decían cosas enfrente de mí que a mí no me gustaban o que me hacían sentir mal. No busquemos culpables, simplemente busquemos soluciones, enfoquémonos en la solución y no en la culpabilidad de nadie, porque pues también nuestros padres no nacieron sabiendo padres, también estaban aprendiendo, y bueno, pues ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron, y pues ya está en nosotros la pelota de decir, no, esa parte no me gustó, yo la quiero cambiar, y cuando tengamos hijos, pues bueno, hacerlo de la mejor manera posible, enfocándonos en las cosas positivas y dejando a un lado todo lo negativo. Otra cosa que les quiero compartir, pues, es que bueno, quiero finalizar este video con las palabras sabias de Andrea Palt. Un niño interior lo tiene todo, lo cree todo, lo espera todo, y es el único guardián digno de tu corazón. Por favor, no crezcas, hermanitos, no crezcamos, síganos siendo niños. La etapa de la niñez es una etapa muy bonita que todos deberíamos de seguir disfrutando aún como adultos. Sí se puede, solamente no hay que dejarnos llevar por el juicio de que ¡ah! ¿Qué van a decir? Porque anda jugando a la pelota. O anda corriendo ahí por el parque con sus hijos. O anda, no sé, está comiendo chicharrones con los hijos. Con los hijos. Bueno, todo eso se me ocurre. Se me ocurre a mí, que no son mis juicios. Pues me despido y muchas gracias a todos los que me escucharon y a los que me van a escuchar. Gracias. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias. Adiós.